hizo Nueva York. Te fuiste en busca de tus sueños. Oh, sorpresa, no fue como pensaste. Luego regresas tan cambiado. Te gusta la pizza, el Burger King. Ya te olvidaste de la quinoa. Pero Yuquito con su charqui. Que une generaciones porque chicos, grandes, a todos les gusta la música de Jaguar. Bienvenido Juan Ramírez. Y con esta canción, Damaris, vuelve a tus campos, que nos han hecho recordar, nos han hecho vivir momentos especiales. Tengo que regresar a los campos, Juancito. Claro. Es una grabación que hicimos hace, bueno, 18 años, Raúl. Por lo menos, sí, ¿no? Ha tenido varias versiones, pero esta es la versión del año 99. ¿Eh? ¿Cómo 99. Así nace esta canción? Años, ¿a quién se le ocurrió hacer esta canción? Ramírez, bueno, es una composición que hice personalmente un poco, una pequeña crítica constructiva a aquellos que vienen de la sierra y se olviden de sus raíces, ¿no? Así es, así es. Esta canción nos hace reflexionar, sobre todo a nosotros, yo creo que a todos los peruanos porque tenemos una raíz que fuerte, está conectada fuerte, claro, con todas las tradiciones, así hayamos nacido en Lima. Vale la pena pues mirar lo que tenemos en la sierra, ir a la selva, conocer y saborear más de lo que nos ofrece el Perú, ¿no? Definitivamente, claro. Y cómo no escuchar al grupo Jaguar en estos momentos, disfrutar de los proyectos también que están haciendo ustedes, ¿en qué bueno, están? Bueno, antes que nada, Damaris Aiba y a toda la producción de Miquitaqui, felicitarles, están realmente en una locación bastante hermosa. Muy bonito el sitio, te espectacular, da pasta, ¿no? Espectacular. Como si estuviéramos en Ancash, ¿no? Por supuesto. En Ancash, en Corea, en todos sí, lados, ¿no? Gracias por esa invitación. Bueno, Jaguar sigue con los proyectos, estamos todavía preparando los temas para la próxima grabación, ya vamos a entrar a sala con Juancito. Y mientras tanto presentándonos, nosotros queremos invitarles este martes 4, nos vamos a juntar con un grupo legendario también de Bolivia, que son los chicos de Amaru de Bolivia, que ellos ya tienen 37 años. Nosotros ¿después de cuánto tiempo se encuentran? Casi 20 años, ¿ah? Casi 20. El año 94. 94 fue. En el 94 tocamos en la concha acústica, en ese año junto a Amaru y los Illapos por un aniversario de Jaguar. Y después de muchísimos años vamos a coincidir, así que este martes. ¿Dónde? Martes 4, desde las 8 y media de la noche en el Brisas del Titicaca, ajá, un concierto de gala Jaguar. Este y martes. Este martes 4 de junio. Para todos los amantes de la música latinoamericana. Y el sábado 8 en nuestra casa, que es la Peña Jaguar. Por estamos supuesto, nosotros. En la casa del grupo Jaguar, ¿dónde queda? Washington 1931. Y bueno, Jaguar se presenta cada dos meses en la Peña. Entonces, ajá, este sábado 8 corresponde un concierto de Jaguar. Perfecto, definitivamente. Julio dice que el 9 también estamos en la Matarina. Julio Ramírez, hay que saludarlo. Pero también, no hay que darle micro porque Julito acá nos se quita el micrófono. Hemos llegado a la parte final, mamita. Nos vamos con la agrupación Jaguar, con fiesta entre amigos, recordándoles que se viene concierto este martes. El sábado nos vamos a acompañarlos ahí y a el la domingo Peña. 7 de julio estamos en el Parque de Exposición con Lucho Quequesana, con Antología, por la presentación del disco de Proyección de Bolivia. Jaguar está pero desbordando de presentaciones. Muchas gracias, amigos. A ustedes, que Dios los bendiga, gracias. Y sigan adelante con todos los proyectos. Nos vamos con un clásico, gracias. Clásico de clásicos. ¿Quién no escuchó esta canción? ¿Ah? Primicia. Eso. A seguir bailando. Visto con la agrupación Jaguar. Muchas gracias. Tupana, Chicama, Yacta, Masillay. Eso, hasta la próxima semana.